Dios le bendiga a todos hermanos, bendiciones. Esperamos que esté teniendo un día bendecido en esta mañana. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Estamos estudiando en el día de hoy la lectura titulada Regulaciones de Deudas y Fiestas en Deuteronomio capítulo 15 y capítulo 16. Vamos hacia comenzar. Amado Dios y maravilloso Padre, la gloria sea para ti, Señor. Eres nuestro Jehová Jireh, eres nuestro Jehová Rafa, eres la puerta. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres el que está dispuesto a encontrarse con nosotros, el Cordero por excelencia, Señor, el Shaddai, Adonai. Te adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, y tomamos esta oportunidad a sí mismo para estudiar tu palabra en esta mañana. Háblanos y ayúdanos a entender, Señor, qué deseas de cada una de nuestras vidas y qué podemos hacer, aún más de lo que quizás estamos haciendo o las cosas que no hemos hecho, mi Dios, para poder ser de bendición a los que nos rodean. En tu santo nombre pedimos todas estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que buscamos entonces, hermanos, en el capítulo 15 y capítulo 16 de Deuteronomio. Eh, pero antes de eso, quiero que reflexionen estas preguntas: ¿Es usted un dador de mala gana o es un dador generoso? Cuando oye salido de alguna necesidad, busca la manera de dar o busca la excusa, hermanos, para no dar. Eh, Estuvimos hablando, ¿verdad?, de que todo lo que poseemos es un don de la mano de Dios. Y en el día de hoy estamos mirando que Dios espera, ¿verdad?, que los que Él ha bendecido reflejen la misma generosidad que Él les ha mostrado. Dios especificó a Israel que debían de tener las manos abiertas al hermano o hermana que vieran en necesidad. Siendo Dios la fuente de su provisión, era como si Él mismo lo diera. Por lo tanto, hermano, ¿qué significa esto? Que su pueblo podía dar generosamente, sabiendo que sus necesidades serían suplidas por el dador de toda buena dádiva. Y cuando se vea la luz del mandamiento de Cristo, debemos de dar gracias por lo que hemos recibido a él, como lo dice Mateo capítulo 10, versículo 8. Y que nuestro dar, ¿verdad?, va entonces en ese momento a adquirir un, un, una profundidad y un significado mucho más grande. Podemos ser una fuente de bendición a alguien al mismo tiempo. Cuando estemos recibiendo bendiciones también nosotros mismos, hermanos, toma del, del basto al folí de Dios y ayuda a alguien que sabes que tiene necesidad financiera esta semana. Y recuerda, hermano, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Eh, se menciona también en estos capítulos, hermanos, que cuando van a dar, algunos llegan a veces tristemente a nada. Otra cosa que se habla también en estas secciones es, es del, del rito fúnebre y doloroso y prohibido. En el capítulo 14, versículo 1, se mencionó donde las heridas hay lo que son las heridas auto, auto-infligidas. Y hacer, hacer calva como señal de aflicción por los muertos. Y esto eran prácticas, hermanos, de los cananeos que hacían en aquellos momentos y lo hacían como parte de la adoración pagana. Pero entendamos esto, hermano, que Dios prohibió esto estrictamente, fue era totalmente prohibido. Y las actividades del pueblo que estaba consagrado, ¿verdad?, no podían alinearse con este tipo de prácticas. Y Él espera menos de nosotros. No, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a mirarlo rapidito Primera de Pedro 2, 9. Miremos aquí lo que nos dice. Primera de Pedro. verdad de Pedro dos nueve importante dice mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver entonces, hermanos, acá en el capítulo, del capítulo quince a dieciséis nos muestra más que nada enfocado en el versículo siete al once, comenzando que Dios mandó que los israelitas que ayudaran a los pobres, um, que le ayudaran para que así pues pudieran llegar a sí mismo también a la tierra prometida cuando estuvieran allá. Y también era una parte importante de tomar la posesión de la tierra, hermanos, ¿verdad? Que se ayudara a los unos a los otros mutuamente. Muchas personas han llegado a la conclusión de que la gente es pobre por su propia culpa. Y esta clase de razonamiento, hermanos, hace, hace que fácilmente cerremos nuestros corazones y manos hacia ellos, pero no debemos de inventar razones para no ayudar al pobre. Debemos de responder a sus necesidades sin importar qué o quién fue responsable de su condición. ¿Quiénes son los pobres de nuestra comunidad? ¿Cómo nosotros le ayudamos como iglesia? Si su iglesia no tiene un programa para identificar a los pobres y ayudarlos a satisfacer sus necesidades, ¿por qué no co colabora entonces de manera en la implementación de uno? ¿Y cómo puede ayudar a alguien en necesidad? Los israelitas debían liberar a los esclavos después de seis años y mandarlos con suficiente comida para que así tuvieran bien provistos hasta que sus necesidades pudieran satisfacer, satisfacerse por, por otros medios. Este acto humanitario, hermanos, así mismo reconoce que Dios es quien creó a cada persona con valor y con dignidad. Solamente porque una persona sea pobre y no tenga, hermanos, no significa que no tenga dignidad ni tenga valor delante de Dios y se supone que tenga valor delante de cada uno de nosotros también. Además, recordaba a los israelitas que aquellos, que, eh, que ellos Pedro también habían sido alguna vez esclavos en Egipto y que su libertad actual era un regalo de Dios actualmente nosotros no no tenemos esclavos pero las instrucciones de Dios son aplicadas a nosotros también y debemos de asegurarnos de tratar a nuestros empleados con respeto y con justicia también asimismo sí eh, económica así que hermanos busquemos ser de bendición a alguien, espero que pueda hacer un esfuerzo en el día de hoy, hoy mismo, hermanos, de ser una extensión de la bendición, la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida hacia la vida de alguien más. Gracias te damos, Padre, y te adoramos, Señor, por bendecirnos y por ayudarnos. Pedimos, Padre, que nos permitas, Señor, en el día de hoy, esa persona que esta necesidad trae frente a nosotros, Padre, para que podamos ser a sí asimismo de bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que no se olviden, hermanos, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga realmente a todos. Bendiciones.